de este pelado pegalón. Ahora dice que ya no te llaman y te mandamos al sicario. Dice, te mandamos al pelado y la gente se asusta. Te amenaza. Este pelado que gritó como una fiera y le metió un puñete, porque se ve el puñete, señor pelado. Ahí están las imágenes. Al pobre señor del Metropolitano a las 7:05. Y ahora este pelado, ¿qué ha dicho? Ha salido a pedir perdón. Francisco Pareja, bueno, pero no estaba Pareja esa vez. Ajá. Uno de los agresores de Fernando Guamán, chofer del Metropolitano. Así es. Le pidió perdón a través de su Facebook, diciendo, quiero que sepan, mejor hablemos con el pelado, mejor. Pero Peralta de lejito nomás, porque él cuando se amarga dice que se pierde su plástica. Me perdí. Así es, no se vaya a rayar. 7:06. Buenos días, ¿cómo está, señor? Bueno, estamos con el pelado este. Buenos días, señor. Abusivo, eres malo, ¿no? No, el mira, mancha, señor, yo soy una persona tranquila, señor. Ah, tranquila. Escúcheme, mira cómo hablo, soy tranquilo, señor. ¿A qué sereno eres? Quiero que sepan. Serenoncio. Que yo soy todo lo contrario de lo que piensa, señor. Ah, no parece, ¿ah? Porque yo no soy ni un bacancito, no soy matón. No eres malo. No soy pandillero. Yo jamás he levantado la voz a nadie, señor. Jamás he pegado a nadie, es más. De chivolo ni pegaba figura porque tenía miedo pegar, señor. No pegaba para nada. Para nada, ni sin tescoch pego, señor. Nada, señor. Ni siquiera mataba mosquitas, nada. Jamás, señor, jamás. ¡Hipocresía! ¿Qué tienes, imbécil? Oye, aguanta. Perdón, señor. Mira, ya ahí está el pobre chofer de nuevo. Perdón, señor. Como testigo, le vuelves a pegar. Perdón, señor, me perdí. Yo no soy así, señor, disculpe. Está escuchando de radio, señor. 7:07. Disculpe, señor, yo no soy así. Perdón, me perdí. Ah, te perdiste. Me perdí, señor. Pido disculpas, señor Peralta. Ustedes que son un programa parcial contra todos. Así es, ¿no? Somos imparciales. Fui cobarde. Ajá. Y lo reconozco, señor. Claro. Yo cuando veo al chofer quisiera darle un abrazo. Quisiera que me perdone, por favor, porque mucha gente está pidiendo, me está diciendo que me debo ir a la casa. ¡Oye, apaga tu carro, imbécil! ¡Oye, cabeza, rodilla, cálmate, hombre! ¡Oye! Perdón. Otro que hace llorar. ¿Qué te pasa? Pero él no es del Metropolitano, es del Orión, ¿eh? Ay. Señor, me perdí. Métete otro combo, entonces. Me perdí. Ya volví. Ya volví. Sí, yo así fácilmente no pierdo. Sí, pero no pierdo pierde los papeles. No, señor, no hemos pierdo. Dicho que lo único que pierdo es los pelos, ¿no? No, ya perdiste todo. No tenía ni un pelo. A las 7:08, señor, jamás. Que usted no tiene ni un pelo de tonto. Señor. Una pregunta, cuando estaba, me perdí, me dijiste cabeza de qué? Cabeza, rodilla, te ¿qué dije. ¿Qué tiene? ¡Oye, no aguanta! Perdón. Tranquilícese, señor, cabeceguante de box. Perdón. Tranquilo, pues. Me perdí, Peralta. Ah, te perdí. Ya volví. Yo no soy violento, señor. Yo jamás he golpeado a nadie, señor. Mira, a ver. Estoy controlando. Amigo, ven para esto. Hace rato estaba acá parado, pero compadre, ¿qué hora va a avanzar? Amigo, yo no estoy así. Ven para darte un abrazo, amigo. Dale un abrazo. Me va a dar un abrazo. Encima no quiero tu abrazo, compadre. Ya avanza, pues hoy. No quieres mi abrazo. Avanza hoy. Pero algo sí vas a querer. ¿Qué cosa? ¡Oye, salvaje! Me perdí y se me perdieron dos balas. Dios mío. 7:09. Cálmese, amigo. Oye, pues hoy. Oye, pelado. ¡Oh, cállate! ¡Oye, no se te pagaste! ¡Oye, no! ¡Oye, ya! ¡Deja, ya! Una señorita basura todavía. La pobre chica. La...